Tu Voz Cuenta es la nueva iniciativa impulsada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que consiste en hacer denuncias de violaciones a derechos humanos de cara a la crisis sanitaria a través de algunos organismos defensores. Esta iniciativa nace de la necesidad de la población de emitir las denuncias necesarias para hacer visible estas irregularidades que ha tenido el régimen con el ejercicio de la pandemia. Por ejemplo, los entierros clandestinos o la negación de la información a los familiares de las personas que están enfermas de coronavirus en los hospitales. También el hecho de que se ha estado registrando constantemente que a los familiares que mueren de coronavirus no reconoce el gobierno que han muerto de coronavirus. Yaritza Mairena, miembro de la UNAP, afirma que esta es una nueva medida ante la falta de voluntad del gobierno por realizar un manejo adecuado de la crisis sanitaria. Sabemos que ha sido una total negligencia. Hemos denunciado siempre, seguimos denunciando que el Estado ha sido negligente y el MINSA ha sido negligente y culpable de crímenes, ¿no? Y de violaciones a derechos humanos a los familiares y a las víctimas que han muerto por coronavirus. Ha sido totalmente descarado el manejo de la pandemia y se ha denunciado pues, a las instancias correspondientes. También hemos respaldado la iniciativa de cuarentena nacional de las asociaciones de médicos. Creemos que es necesario porque en estos momentos la autoorganización de la ciudadanía es la única que nos va a salvar de que esta pandemia cobre más vidas de las necesarias. Y en ese sentido hemos dicho que la población tiene que tomar las medidas necesarias, que nunca consideren ninguna medida exagerada y que se cuiden y cuiden a su círculo más cercano, pues. Y la cuarentena, como sabemos, ha sido el mecanismo más eficiente para detener la pandemia. Entonces, siempre seguimos haciendo el llamado a la población de que se quede en casa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.